Buenas, aprovecho para mandarle saludos a Leonel Martínez y su papá Esteban Martínez, que siempre apoyan los videos, a Lucas Araya, Álvaro Alecha, Lucas Barbasi, a Sebas y a Matías López. Un gran saludo a todos. Se lleva el pescado la rata. Se la... El garpón Tommy, debe pesar como 7 kilos. ¿Para cuándo va a sacar uno de estos? Quedaba. Está loco. Mañoso él. Mancito lo carpincho. Miren lo que encontré acá, abajo del monte. Un nidito. Es la de un colibrí, puede ser. Ahí voy a averiguar bien y lo voy a editar, lo voy a poner acá. Como un saquito hecho con paja. Parece que tuviera hilo, telaraña, no sé. Solo. Sigue solo. Rarísimo porque ya es de tarde, ya es casi noche, pero bueno, no le voy a molestar, no voy a ir. El último mañana o más tarde paso a ver qué onda. Bueno amigos, acá les vengo a mostrar el nidito, no sé si se acuerdan del video que subí, que había un nidito en los laureles con huevos. Les voy a mostrar cómo está ahora. Miren, ahí están los dos polluelos. Dos pichones de colibrí. Son muy lindos. Muy chiquititos, diminutos. Esos son los dos piquitos, los naranjitas esos. Bueno amigos, hace una semana que no vengo ya al nido. Vamos a ver cómo van los pichoncitos. Ah no, no, miren lo que son. No pueden ser tan hermosos. Qué locura, qué hermosos que son. Son dos. ¿Cómo crecieron? Creo que tengo el video, lo voy a poner. Lo estoy corriendo atrás. Estoy a 2 metros, gente. Ahí se me volvió. No, esto es una locura. Se me va a venir. No tiene dónde meterse por ahí. Ahí se va a meter entre los pastos. Está re enojado. Qué loco, no lo encontramos donde no hay.
Lo vamos a dejar igual, pobrecito. ¿Va a pegar el salto? Mira, es un ninja este cachón. Ahí se está yendo. Miren qué linda nutria. Está comiendo tranquila. Un pique bajo la lluvia de carpa. Oh, lindo. Lo tengo que cargar. Qué buen tiro. Qué buen tiro. Seco. Bueno. Se va nomás. Chiquita, pero peleadora.